En esta nueva lista que empezamos ahora, la lista O, vamos a tratar tres temas que son muy interesantes a la hora de hacer presentaciones, que es el tema de materiales, luces y eh, render. Cuando nosotros queremos presentar una imagen fotorrealística, es decir, un render, tenemos que eh, aplicar materiales. Esos materiales los podemos modificar, los podemos inventar nosotros. Tenemos que crear luces de distinto tipo. Eso es lo que vamos a explicar en, en estos próximos tutoriales de la lista O. Y es fundamental el elegir bien los materiales, el saber aplicarlos y el saber hacer una buena iluminación para que luego el resultado sea más o menos atractivo. De eso se trata lo que vamos a explicar en estos próximos tutoriales. Aquí lo que tenemos para que, eh, tenerlo de ejemplo es esto. Aquí hay una serie de elementos, podrían ser dos paredes, la verde y la azul, el suelo blanco, hay una pieza mecánica, un prisma, un cilindro, una esfera y una pared. A todos estos elementos les vamos a aplicar materiales. ¿Dónde están eh, las órdenes para aplicar materiales? Bueno, están aquí. Estas de aquí, estas de aquí, estas tres de aquí son las que vamos a utilizar, pero también las podemos buscar aquí. Si damos a esta flechita, como siempre, nos aparece aquí en Visualizar. Aquí tenemos la aplicación de luces y aquí la aplicación de materiales y aquí el renderizado. Esto es lo que vamos a utilizar. Pero vamos, con esto de aquí nos podemos defender. Eh, lo primero de todo que vamos a hacer es darnos cuenta de que hemos colocado cada elemento en su capa. Veis, el cilindro está en la capa azul, la esfera en la roja, la pared está de aquí en la amarilla, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenemos ahí eh, colocado. Por lo tanto, eh, podemos aplicar materiales de dos formas. Una, eh, la que vamos a emplear habitualmente, que es arrastrando el material al objeto, y otra por capas. Explicaré las dos. Vamos a empezar por la más usual. Para poder aplicar materiales, venimos aquí que sería el explorador de materiales es lo mismo que tenemos aquí y nos aparece esto aquí tenemos dos partes la parte de arriba la parte de arriba y la parte de abajo en la parte de arriba vamos a ir colocando los materiales que nosotros vamos a aplicar a estos elementos que tenemos aquí y en la parte de abajo los podemos coger eh, esto es para que me entendéis, como si fuera una tienda. Aquí tenemos una tienda con distintos departamentos. En la biblioteca de AutoCAD, que sería nuestra tienda, tenemos distintos departamentos. El de albañilería, cerámica, cristal, eh, cubiertas, eh, si queremos coger espejos, etcétera, etcétera. Entonces elegiremos el que quiera. Yo de momento he cogido el de pintura. Y aquí, aquí tenemos el camión donde cargamos estos materiales para llevarlos a la obra y aplicarlos. Bueno, valga este símil para que nos vayamos aclarando siempre tenemos un material genérico el material global que eh, no tiene nada es blanco es como la capa cero y nosotros eh, podemos a partir de él podemos crear materiales ya veremos cómo se hace vamos a ver lo que tenemos aquí aquí arriba tenemos un buscador si yo quiero encontrar por ejemplo eh, cualquiera de estos materiales y me sé el nombre pongo aquí el nombre le doy a la lupa y aparecerá Aquí está por nombre los materiales que vaya colocando. Aparecerán por nombre, por tipo, si son genéricos, ya veremos los tipos de materiales que hay y el valor por defecto, la categoría. Aquí también tenemos dos aspectos importantes. Este sirve para mostrar o ocultar el grupo de la biblioteca, esto de aquí. Si le damos aquí, veis, desaparece y si le damos aquí, aparece. A veces nos puede interesar cuando ya tenemos todos los materiales comprados aquí en el camión para llevarlos, eh, que solo aparezca esto y lo de abajo eh, que no. Aparezca para verlo mejor, más grande. Y aquí tenemos varias cosas: tenemos tres apartados, cuatro apartados: materiales de documento, tipo de vista, ordenar y tamaño de la miniatura. Vamos a ver lo que es cada cosa. Aquí mostraríamos todos los elementos que tengamos aquí puestos. Ahora solamente está este. Aquí mostraríamos solamente los eh, materiales que hayamos aplicado aquí a nuestros objetos. Aquí eh, mostraríamos los eh, materiales que hayamos seleccionado. Aquí los no utilizados, es decir, nosotros podemos haber comprado unos cuantos materiales para utilizar, pero alguno no lo vamos a utilizar. Y este es muy interesante. Aquí podemos borrar, podemos limpiar todos los materiales que tengamos aquí, pero que no hayamos utilizado. Eso nos va a facilitar que la memoria sea... Eh... Eh, no se use tanta memoria. En este otro apartado tipo de vista, bueno nosotros yo creo que siempre vale la pena ver estos materiales por vista de lista. Si ponemos vista de texto lo veremos así por su nombre no nos dirá gran cosa y si ponemos vista en miniatura pues veríamos esto de aquí sin tener el nombre al lado, vale. Yo creo que este es el mejor tener el dibujito y el nombre. Siguiente ordenar, bueno pues aquí podemos ordenar por nombre, por tipo, por color de material o por categoría, lo que nos interese. Y tamaño de la miniatura también es importante. Tenemos estos cinco tamaños. Yo recomiendo el de 64x64, 64, que es este para que se vea. Si ponemos 16x16, 16, veis, aparece muy pequeñito. Bueno, a veces nos puede interesar. Yo lo dejo en 64x64 por 64 porque este tal vez sea tan grande que aquí en la pantalla solo nos cabrían dos o tres. Bien, pues esto ya lo tenemos claro. Abajo, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya digo, tenemos la biblioteca en donde tenemos todos estos eh, materiales y dentro de cada carpeta de estas hay un montón para elegir. Estamos ahora en la carpeta pintura, y aquí tenemos una cosa similar. ¿Veis? Muestra oculta el árbol de bibliotecas, es decir, esto de aquí donde podemos coger más cosas. Aquí podemos coger la biblioteca de Autodesk, que es lo que tenemos, o si sí, nos eh, creamos una biblioteca de materiales favoritos, es decir, que habitualmente en todos nuestros proyectos son los que vamos a utilizar, pues utilizaríamos esta, esta biblioteca de aquí, que sería nuestra biblioteca particular. Le damos aquí y nos quedamos como estábamos. Y aquí tenemos lo mismo que teníamos arriba. La biblioteca, eh, biblioteca de Autodesk, el tipo de vista, lo mismo que teníamos arriba, ordenarlo por nombre y tamaño de miniatura, que yo también lo dejaría en 64x64. A la hora de ordenar, podemos ordenarlo por nombre o por color del material. Yo lo voy a poner por eh, color del material ¿eh? para que sea más fácil de encontrar. Le damos aquí y ya lo tenemos. Bueno, siguiente cuestión: vamos a coger de aquí de pintura este, el rosado. Y cómo se aplica el material. Voy a explicar las distintas formas que hay de aplicarlo, porque hay varias. Eh, una es cogerlo directamente de la tienda, pulsar y sin soltar arrastrarlo. Ya lo tenemos aplicado ahí, ¿vale? Inmediatamente ha subido aquí arriba. Esta sería una forma de hacerlo. Lo deshago. Lo que voy a hacer en lugar de arrastrarlo aquí es arrastrarlo directamente arriba y ahora de aquí traerlo aquí. Esta sería otra opción. Bien damos marcha atrás para que se quede como estaba. Otra opción sería venir aquí a la derecha y en vez de arrastrarlo, que es lo que he hecho antes pinchar y arrastrar, le damos a esta flechita y ya se sube solo. Y ahora volveríamos a arrastrar y soltar. Vale, esto ya veis que es todo el rato lo mismo. Venir aquí coger la última flecha. Añade un material al documento y lo muestra en el editor de materiales. Luego explicaremos lo que es el editor de materiales. Pero si le damos a esta flecha, ¿veis? Me aparece aquí el material y al mismo tiempo me aparece aquí eh, esto que se llama editor del material que me permite cambiar las propiedades de este material. ¿Vale? Yo lo que haría sería eso. Ahora cogería y arrastraría esto aquí. Ya lo tenemos. ¿Vale? Muy bien. Eh, antes de seguir adelante, tenemos que distinguir los eh, tipos de materiales que hay. Hay distintos tipos de materiales. Uno sería el material de textura y otro el de textura de procedimientos. El material de textura sería el que es la foto de algo que nosotros tenemos y que queremos poner aquí. Por ejemplo, venimos aquí y vamos a coger eh, un material, vamos al suelo. Y dentro del suelo voy a coger un material que se llama mármol eh, cuadrado naranja. ¿vale? Para encontrarlo fácilmente, pues voy a ponerme ahora por eh, nombre. Buscamos en la M de mármol. Bien, pues este de aquí, voy a subirlo arriba. Este, ¿veis? Este de aquí es distinto al anterior. Fijaros, si yo piso en el rosado, aquí aparece un color. Ese color, bueno, yo lo puedo variar. Puedo darle aquí y cambiar, y en vez de que sea de tono rosado, pues que sea de tono anaranjado. Pues bien, la pared ahora ya no es rosa, sino que es naranja, veis, que ha cambiado aquí el, el, el material, pero ha cambiado todo porque simplemente es pintura. Si yo cojo un bote de pintura con una brocha y voy pintando, pues me aparecerá todo de color rosa o de color naranja. En este caso de aquí, lo que tenemos no es el color solamente, sino que tenemos una fotografía. Esto es una foto de distintas baldosas que podemos aplicar aquí también y que nos va a dar un resultado eh, distinto. Pero claro, esta fotografía de esa baldosa puede ser más grande o más pequeña, con lo cual nosotros podemos, eh, pulsando aquí dos veces, veis, me aparece aquí la foto, este es el tamaño real, pero yo lo puedo hacer más grande o más pequeño según me interese. Por tanto, existen, y esto tiene que quedar claro: dos tipos de materiales principalmente. Los que son de un color uniforme, como es ese rosa que hemos puesto antes, que ahora lo hemos convertido en naranja, o los que son una fotografía. A este le podemos cambiar algunas propiedades, y a este le podemos cambiar algunas propiedades, entre ellas, ahora lo veremos, el tamaño. Vamos ahora a. A ver eh, otra forma que hay de aplicar materiales. Aquí hemos quedado que simplemente es arrastrar, ¿vale? Vamos a hacer este y arrastramos aquí. Veis, ahí me aparecen las baldosas. Arrastrar. Pero vamos a ver otro sistema que puede ser muy interesante a veces cuando tengamos muchos objetos a los que aplicar materiales y sea difícil de localizarlos o queramos cambiarlos. Le hemos dado marcha atrás y ahora vamos a explicar el segundo sistema para aplicar materiales. El primero era pinchar aquí, arrastrar y soltar. Vamos a ver cuál es el siguiente. Segundo método, enlazar materiales, enlazar mat. Esto se puede utilizar cuando tengamos o muchos objetos o que sean muy pequeños o que sean difíciles de encontrar. Si los tenemos cada objeto, lo hemos hecho a propósito, colocándolos en cada capa, ahora es muy fácil, fijaros. Si ahora cojo el material rosado y lo, arrasco, lo arrastro a la pared derecha donde pone global, me la ha cambiado, ¿veis? Ya lo tengo ahí aplicado. Y si cojo el mármol y lo llevo a la pared izquierda, ya lo tengo aplicado. Le doy aquí, aceptar. Y teóricamente deberían aparecer. ¿Por qué no aparecen? Bueno, según las operaciones que hayamos hecho anteriormente, no van a aparecer. Pero si vengo aquí y le digo eliminar materiales de aquí y de aquí, ya me aparecen. ¿Vale? Por cierto, aquí también tenemos la opción de enlazar por capa. Es la misma que teníamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner este mármol, vamos a ponerlo también en esta, en esta cara de aquí. Le damos. Y ahora ya sí que ya lo tenemos bien puesto. Bueno, pues esta sería la siguiente forma de poner materiales. Vamos a ir poniendo materiales a todos los eh, elementos que tenemos aquí, de cualquiera de las dos maneras: o arrastrando, o bien, eh, o bien con el azar material. Yo voy a ir poniendo aquí arriba primero todos los materiales que, que me interesen y después iremos aplicándolos. Vamos a suelo. Ahí tenemos el mármol cuadrado naranja, que es este de aquí. Y voy a coger también el rombo rojo. Suelo. Aquí cojo rombo rojo. Eh, como lo tengo puesto por nombre, pues será muy fácil llegar a la R de rombo. Eh, en vez de subirlo, pues de esa manera lo subo de esta otra. Ya lo tengo ahí. Siguiente material: en la capa de albañilería, cojo el isodomo no uniforme marrón. Subimos también para arriba. Vamos ahora a la capa cristal, carpeta de cristales, y aquí voy a coger dos: uno el claro ámbar, este mismo, lo subo arriba, y el otro el luminoso traslúcido, lo subo también arriba. Es que se van poniendo ahí por orden alfabético. Vamos ahora a revestimiento de muros, y aquí vamos a coger el floral marrón, este de aquí, lo subimos para arriba. Y en tejidos vamos a coger las rayas azul y blanca. En tejidos, rayas azul y blanca. A ver, aquí la tenemos. Bueno, vamos a coger en pintura metalizada el satinado rosa borroso. Bien, y ahora que tenemos ya todos los materiales, esto de aquí ya no lo vamos a necesitar. Luego. Hemos explicado que dándole aquí desaparecía, ¿no? Pues muestra oculta el grupo de bibliotecas, desaparecía. Tenemos aquí todos los materiales que tengo que aplicar. Hemos aplicado el rosa, hemos aplicado también este de aquí y vamos a seguir eh, aplicando otros materiales. Cogemos el satinado rosa y lo aplicamos a la pieza. Lo arrastramos y lo soltamos ahí. Este también es un material uniforme, luego pocas cosas podemos hacer, lo dejamos ahí. Vamos con el rombo rojo para aplicarlo al suelo. Pues cogemos el rombo rojo y lo traemos aquí y lo soltamos. Si esa medida del rombo rojo está bien, pues estupendo. Si no, la podríamos cambiar. Eso lo vamos a explicar luego a continuación. El siguiente es el mármol cuadrado naranja oscuro que lo vamos a aplicar al, eh, al prisma. Este de aquí, mármol naranja aquí. Primero quitamos este y este lo ponemos aquí este tal vez nos haya parecido muy grande como veis con un, un cuadradito ya tenemos bastante entonces lo que podemos hacer es darle aquí dos veces y nos aparece este editor de materiales en donde podemos cambiar estas propiedades no vamos a cambiarlas pero si le damos aquí encima de la fotografía nos aparece este editor y aquí sí que podemos cambiar la escala el desfase y la rotación esto lo explicaremos luego ahora de momento vamos a cambiar la escala vamos a poner la mitad de esta 18 y que esté el eslabón encendido para que se cambie proporcionalmente uno y otro yo solo cambio el de arriba escribo 18 y automáticamente se cambia el de abajo ¿Veis? ya es más pequeño todavía tendría que ser más pequeño voy a poner 9 Arriba y abajo se pone 9. Bueno, pues este ya nos puede servir. Así sucesivamente podíamos ir eh, haciéndolo. ¿Mm? Pero vamos a explicar mejor cómo funciona lo de, lo de la escala y lo del derfase con el suelo que es más fácil de ver. ¿Mm? Vamos a irnos, cerramos esto, vamos a irnos al suelo este de aquí y como veis es muy grande, vamos a hacerlo más pequeño. Pinchamos aquí y ya podemos cambiarlo. Aquí nos caben 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pico de baldosas. Podemos hacer que estas baldosas sean más grandes o más pequeñas. Eso ya sabemos hacerlo. Venimos aquí y donde pone 32 vamos a escribir, por ejemplo, la mitad o una cantidad de la que nos parezca. 16 y 16, ¿veis? Ahora caben el doble de baldosas. Podíamos calcular la escala necesaria para que desde aquí hasta aquí... Esta que está a mitad se quedará entera. Bueno, vamos a poner en vez de 16 vamos a poner 16. Esto hay que calcularlo eh, pues un poco a ojo hasta que lo consigamos. Veis, con 16,5 casi encaja. Vamos a poner 16,6. Bien, pues eso por un lado. El tamaño de la escala. La siguiente cuestión que debemos saber manejar, el desfase. ¿Qué es el desfase? Pues es moverlo en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y. Fijaros, si yo quiero desplazar estas baldosas en esta dirección, voy a ir al desfase del eje X, aquí el eslabón debemos tenerlo desactivado, y voy a poner, por ejemplo, una cantidad de 3. Fijaros lo que ha pasado. Me ha separado la primera baldosa de este de, de esta esquina tres unidades. Si en vez de tres le pongo dos, me lo separa dos unidades. Se entiende, ¿no? Vale, pues eso es el desfase. Y luego tenemos la rotación. La rotación, si nos movemos por aquí, pues lo que hacemos es girar las baldosas el ángulo que queramos. Si ponemos aquí un ángulo de 45 grados, pues ahí nos aparecen las baldosas giradas 45. Vamos a ver lo de la repetición. Esto vamos a dejarlo en cero como estaba. ¿Qué es eso de la repetición? Pues podemos repetir en horizontal o en vertical, en mosaico, que es como siempre lo tendremos, o ninguno. Fijaros. Ponemos ninguno en ambos. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que mi fotografía, la fotografía de los rombos, tiene este tamaño. Si ponemos mosaico, lo que hace es hacer una matriz polar y la copia varias veces en esta dirección del eje X y varias veces en esta dirección del eje Y. Si ponemos ninguno, pues pone la foto del tamaño que es. Nosotros ahora podíamos hacerla mucho más grande eh, aquí con escala, pero no se trata de eso. Se trata de, más bien, poner mosaico en un caso y en otro, y así nos la ha llenado según el eje X y ahora nos lo llena también según el eje Y. El tamaño 16,6 es el que nosotros hemos puesto aquí, aquí debajo. Bueno, pues esto es lo principal que podemos hacer con respecto a eh, el cambio del de material que nos han dado. Cuando es una fotografía, como es el caso de esas baldosas. El cristal vamos a aplicarlo al cilindro. Eh, el cristal lo tenemos por aquí. Vamos a ponerlos buscándolo. Este claro ámbar. Pues simplemente lo arrastramos y lo soltamos. Ya tenemos ahí, ¿veis? Nuestro dibujo hecho. Con el cristal aplicado, el ámbar. ¿Podríamos hacerle alguna modificación a ese cristal? Bueno, en principio eh, le damos aquí y nos aparecerá esto. Entonces, sí que podemos cambiarle. En vez del ámbar, que es este amarillo, nosotros podríamos decir que fuera de otro color. Vamos a ponerlo. ¿Veis? Hemos cambiado el color, lo hemos puesto de color rojizo. ¿Mm? Le podemos cambiar la refractancia, ¿veis? Y también podemos cambiarle eh, la refracción. Podemos ponerle para que haga la refracción como si estuviera eh, refractando en el agua, en el aire, en alcohol. Bueno, eso es cuestión de que vais probando. Y la aspereza es para que parezca más o menos áspero. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Bueno, eh, este tipo de cosas cuesta mucho el, el encontrarles el punto. ¿eh? Vamos a dejar el color más o menos en el que estaba, que era un color por aquí. Vale. Otra de las cosas que podemos hacer con este cilindro, que le hemos puesto ese material eh, de cristal ahumado, ahumado eh, que tenemos ahí, es eh, ponerle un patrón de relieve. Si pulimos aquí, ¿veis? Podemos poner patrón de relieve tipo rizado ondulado o personalizado. Vamos a poner el rizado. Y vamos a poner añadir esta cantidad. Si estuviera así, a cero es lo que teníamos antes, pero ahora el patrón de rizado, veis, aparece de esa manera. ¿Veis la diferencia que hay entre poner patrón de rizado o no ponerlo? Y si en vez de rizado ponemos ondulado pues el tipo de, de patrón que nos sale es ese como esas ondas. Ha cambiado completamente el tipo de cristal. Y luego nos queda por último el matizado. El color que tiene por defecto esa, eh, esa, ese cilindro, ese cristal, es este, el 80-80-80 de RGB. Si pulsamos aquí, podemos cambiarlo igual que hemos explicado otra vez. Vamos a ponerle un tono verdoso. ¿Veis? Se va poniendo un tono verdoso ahí. Vamos a ponerlo. Todo lo que queramos. O podemos ponerle un tono eh, rojizo. ¿Veis? Tono rojizo o el que queramos. ¿Veis? El RGB que teníamos antes lo hemos cambiado por este otro. Aceptamos y ya se queda así. Bien, otro de los materiales que tenemos que aplicar es a la, a la esfera. Eh, a la esfera vamos a aplicarle una metalizada. Pues por ejemplo, el amarillo. Lo traemos aquí y ya tenemos ahí eh, nuestra esfera de color amarillo. Eh, si le damos aquí dos veces, aquí pocas cosas podemos cambiarle eh, a esa pintura. Podemos cambiarle el color. Si entre todos los colores que tenemos de pintura de aquí no nos satisface eh, este amarillo, pues podríamos venir aquí al color y cambiárselo. Vamos a poner un tono rojo o un tono naranja. Veis que va cambiando. Bien, lo dejamos ahí, un tono morado. Dejamos el morado, por ejemplo. Aquí podemos cambiar el color. Aquí también la, el resalte. ¿Veis? Que el reflejo se produce más, en, más grande o más pequeño, según pongamos el resalte. Aquí hemos puesto un resalte bastante grande. Vamos a poner un resalte inferior. Vamos a bajar esto. Y veis, aquí el resalte va cambiando. La zona que queda como reflejada es mayor o menor. Bien, lo dejamos ahí en el medio. Eh, la perla esta, para cambiar el tipo que sea cromático o un segundo color, bueno, yo la verdad es que, ¿veis? Se ha puesto alrededor, se ha puesto de esa manera. Eh, estos son difíciles de, de controlar. Bien, otra de las eh, cosas que podemos hacer es aplicar otro tipo de, de material. Por ejemplo, vamos a cambiar color rosa. Inmediatamente cambia. Vale. ahora ese color rosa le damos aquí dos veces para poder manipularlo y de entre las cosas que tenemos hay una que se llama autoiluminación si, coges, si cogemos esto de auto, autoiluminación lo que va a suceder es que este, esta esfera eh, va a producir luz es como si le pusiéramos dentro una bombilla y que la esfera producirá luz Vamos a ver esa autoeliminación de cuánto es. Podemos ponerle... Eh, los valores aquí para que parezca un brillo atenuado, un panel LED, una pantalla de teléfono móvil, un televisor, bueno, todos estos nombres que le han puesto, una bombilla, eh, ¿veis? Eh, esta de aquí, la bombilla es da muchísima luz. Simplemente nos tenemos que fijar en esta cantidad que aparece aquí, que es la que va variando según cojamos uno u otro. Y la podemos variar nosotros eh, a nuestro antojo. Vamos a decirle que eh, en vez de 100, pues sea 50. Entonces será la mitad. Para que se vea mejor, vamos a poner otro material aquí en la pared ¿eh? para que se vea mejor. Eh, de los materiales que tenemos por aquí, por, por ejemplo, este. ¿Vale? Ese mismo. Bien. Eh, ¿Qué es lo que pasa si nosotros cambiamos aquí la iluminación? Pues en vez de que sea una iluminación una autoiluminación de color blanco, que es este de aquí, el 255, 255, 255, vamos a decirle que sea de color, eh, pues por ejemplo, azul. vale Entonces esa es la autoiluminación que nos va a dar. Y podemos cambiarla para que sea mayor o menor o la que, la que queramos. ¿Mm? Vamos a decirle que la autoiluminación, que tenga un poquito de transparencia, veis el difuminado y ahora la autoiluminación podemos poner del color que queramos pues ahora estaría de color verdoso si ahora nosotros hacemos un render de todo esto que tenemos aquí veremos cuál es el resultado por último Vamos a ver otro tipo de material que podemos aplicarle aquí a, a la esfera. Vamos ahora a explicar otra cosa que es muy interesante, que es mapear. Eh, nosotros vamos a aplicarle a esta esfera un material que son estas rayas verticales. Es un papel de, de pintura, eh, es un papel de, de pared que tiene esta forma, estas rayas verticales. Si nosotros las aplicamos, soltamos ahí, ¿veis? Nos aparece este resultado. Hemos de tener en cuenta siempre que eh, esto que tenemos aquí es una textura, la podemos ver de distintas maneras, ¿veis? Podemos ver plana para que se, que se entienda me mejor. ¿Veis? Esto es lo que nosotros tenemos, esas rayas verticales. Hemos de considerar que cuando nosotros aplicamos un material fotográfico a un elemento, pues a, a una pared, es coger esto de aquí, que es una fotografía plana, y pegarla en la pared. Eso resulta bastante sencillo, pero si es una fotografía... Imaginaros que esto es papel de embalar y queremos envolver esta esfera, nos va a quedar mal, nos va a quedar así. Ese no es el resultado que a nosotros nos gustaría. Entonces hay que hacer eh, una operación que se llama mapear. Entonces venimos aquí y aquí nos aparece la operación de mapeado. Esto es para mapear texturas planas, que es lo que tenemos por defecto, pues eh, la pared mismo. Esto de aquí sería para mapear texturas cuadradas. Esto sería para mapear texturas esféricas, que es el caso de ahora, y este otro para cilíndricas. Vamos a coger el esférico. Si nosotros cogemos el mapeado esférico, pinchamos aquí, le damos a enter, y fijaros, ya nos ha cambiado totalmente eh, la aplicación de ese papel pintado, de esas rayas verticales. Ya no está como antes. Ahora sí que nos queda bien, ¿veis? Lo tenemos de tal manera que tanto por arriba como por abajo... Eh, va, las, las rayas verticales van confluyendo a la parte superior e inferior de la, de la esfera. Bueno, pues esto es lo que se llama mapear. Podemos mapear también en el cilindro, eh, podemos mapear en cualquiera de estas opciones que tenemos aquí. Ya digo, plana, cuadrada, esférica y cilíndrica. Las más utilizadas son las esféricas y las cilíndricas. Eh, otra de las cosas que podemos hacer, si nosotros ahora le damos aquí a la foto de, de ese papel pintado, le damos aquí y por ejemplo eh, queremos que sea la muestra, la escala un poco mayor o menor, pues también la podemos ir cambiando como siempre, pero lo que nos puede ser de más utilidad es veis, girar. Si giramos un poquito, pues 20 o 30 grados, fijaros el resultado que hemos obtenido tan, eh, tan bonito, ¿no? Si es, si es este el que nos podía interesar, pero ahora ya no confluyen arriba las rayas como antes, sino que las hemos girado, les hemos dado ese ángulo de casi 30 grados. Bueno, pues esta, esta operación de mapeado a veces habrá que realizarla, sobre todo, insisto, cuando se trate de esferas, eh, cilindros o incluso cuadrados. Por último, lo que nos falta por hacer es darle material a esta pared, esa pared que hemos hecho ahí con polisólido, con esto de aquí. Esa pared, vamos a darle un material... Como lo hemos hecho con todas las demás, vamos a apagar las capas de las paredes para que se vea mejor, tanto esta como esta otra. Vale, y ahora vamos a coger alguno de los materiales que tengamos aquí para no perder mucho tiempo. Eh, pues por ejemplo, este. Este vamos a aplicarlo. Si aplicamos este aquí, veis, me lo aplica todo, a la parte de delante y a la parte de atrás. Pero vamos a aplicarlo por caras. Esto puede ser muy interesante. Mirar. Yo quiero que imaginaros que esto es una pared de una casa. Está la parte exterior de la de la pared y eh, esta de aquí es la parte interior de la pared. Entonces esto a lo mejor sería una pintura o un papel pintado y esto sería ladrillo. ¿Cómo puedo hacer para que la parte exterior tenga un material y la parte interior tenga otro pues muy fácil vamos a darle marcha atrás para que o lo mismo que es anular el material que hemos puesto con global ¿veis? se nos queda como estaba y vamos a aplicar un material a esta parte de delante y otro material a la parte de atrás eh, cogemos el material la arrastramos y nos soltamos ahora apretamos control y soltamos ahí ves se me ha aplicado el material solamente en esa cara repito arrastro y cuando llego aquí aprieto control y ahora suelto el ratón. Arrastro, aprieto control y suelto el ratón. ¿Veis? Solamente me ha aplicado ese material por la parte de fuera. Si ahora lo quiero aplicar por la parte de dentro, otro material distinto, pues repito la operación. Y eso lo podía hacer también con las caras del cubo. Vamos a aplicarle por delante otro, pues por ejemplo, este de aquí. Lo arrastramos Apreto control y suelto. Arrastramos, aprieto control y suelto. Y por último, lo mismo. Y si quisiera otro, pues cogería, por ejemplo, este de aquí y suelto. Veis, he puesto aquí un material distinto. Bueno, pues esto es muy interesante en el caso que os digo de que queramos que en un muro de una casa, pues tengamos un material por dentro y otro material por fuera. Y insisto, lo podíamos hacer en esta parte de aquí también. Si yo quiero que aquí este material sea otro distinto, vamos a coger, por ejemplo, este de los cuadrados, eh, arrastro, control y suelto. Veis, ya lo ha puesto ahí. Todos los demás, todas las demás caras tienen este material y aquí ha puesto esta. Como veis esto es muy interesante a la hora de, eh, de, bueno, de renderizar porque nos permite el, el poner el material que yo quiera del tamaño que quiera. En el siguiente tutorial que vamos a hacer a continuación vamos a explicar cómo manipular bien los materiales. Para eh, hacer bien un render. El hacer un render depende siempre de dos factores. Depende de los materiales que hayamos aplicado, que estén bien aplicados, y también de eh, la iluminación que le demos. Por supuesto de la de la resolución. Bueno, pues aquí estamos viendo el resultado final de esto que hemos ido haciendo. ¿Mm? espero que esto os haya sido de, de interés y es cuestión de probar mi recomendación lo vuelvo a repetir es que utilicéis los materiales que vienen por defecto como mucho habrá que escalarlos eh, qué cantidad hay que escalar pues depende os lo explico en el siguiente tutorial pero mm, veréis que con un poco de práctica eso se consigue luego ya el variar algunas de las propiedades yo no las tocaría salvo que necesite un material muy muy especial.